Hello class. Good evening. Hello Edwin. Hello Marlon. Can you guys listen to me? Me escucha? Hello. Hello. Edwin. Marlon. Oh, well. Yo soy, aquí yo soy el que Hello, hello, good night, good evening. Good evening, Marlon. Good evening. Uh, welcome, bienvenido. Uh, thank you so thank much you. for, thank you so much for your responsibility for being on time. Gracias por estar a tiempo, gracias por conectarse a la hora. Creo que tenemos conectado también a Edwin y Néstor que se está uniendo a la sesión en este momento. Ok, vamos a darles unos segundos para que podamos iniciar la sesión número cuatro de esta, de esta noche. Ok, uh, bienvenido Edwin, bienvenido Néstor. Ok. a esperar unos segunditos más para luego poder iniciar con la sesión. Ok, vamos a dar inicio con la sesión. Uh, this is session four. Uh, bienvenidos, como les comentaba, estamos uh, justamente en este día cerrando la sesión número cuatro y la invitación está para que ustedes puedan ir ya completando hasta la sección número, número dos. Esa semana espero hayan podido dejar el espacio para ir completando los cursos. Recordemos de que el, el objetivo es completar las sesiones, de acuerdo, se van eh, estudiando y si usted ¿verdad? puede ir avanzando, sí. pues excelente también, ¿verdad? Así también usted tiene las preguntas eh, que necesita aclarar y por, con gusto le podemos ayudar. Recordarle también de que es mandatorio eh, tener el 80% completado en la plataforma. Me gustaría antes de comenzar con la, con la clase escucharles alguna pregunta, algún comentario en relación a los ejercicios que ya hemos realizado previamente hasta este momento. Les dejo el espacio. ¿Estamos bien? ¿No hay ninguna pregunta? No questions? No questions for previous. Bueno, quizás una bueno, pregunta, consulta, no o sé. Sea, eh, con respecto a la plataforma, yo de momento no puedo ingresar a intenté, me parece bloqueada temporalmente. Eh, eh, lo que es en la plataforma no puedo hacer nada, no sé. Si tal vez el fin de semana pueda trabajar lo que ya debía haber trabajado. Si dice que se ha bloqueado temporalmente, muy probable sea porque la contraseña que se ha ingresado es este, incorrecta. Este, le invito a que trate de accesarla este, ahora mismo, si es posible. La verdad que es, dura máximo 24 horas. Si eso sigue pasando, hay que reportarlo. Hay que pedir soporte. Eh, tenemos soporte técnico. Eh, están personas encargadas que si están ahí 24 horas, Um, bueno, no puede ser 24-7, pero sí están pendientes, el pendiente de lo que está sucediendo. El grupo de WhatsApp, ahí está creado también, hay que reportar esto para que no se acumule, porque si no se, se va acumulando, la semana que viene tenemos el primer eh, examen, examen medio, y hay que completar todas las sesiones para tener una mejor idea de lo que se le va a evaluar. Entonces, trate de acceder más tarde y vea si le da el error, porque si dice que está bloqueado temporalmente por el exceso de intentos con información incorrecta, muy probable, esa es la razón. Y si no, pues buscar los contactos: ¿verdad? el contacto en el grupo de WhatsApp, ahí están este, los administradores, o oh, si no, yo le puedo gestionar también, ¿verdad? Pero es importante que no, no los dejes saber para no ir acumulando toda última hora. Gerson, ¿qué consulta tiene? Eh, buenas noches. Este, fíjense, algo comentar ahí de que yo tuve ese problema también al principio, este, para ingresar a la plataforma de la, para leer la, las la clases. Este, pero sí fue por eso, porque había ingresado o sea, las contraseñas incorrectas. Este, pero fíjense, yo tuve ese problema en la compu. Este, después, quizás al ratito, quizás intenté ingresar en el teléfono y ahí, ahí pude ya este porque igual les escribí y me dijeron que tenía que esperar 24 horas para hacer eso. Este y pero ratito y, y probé en el teléfono y ya tenía todo en el teléfono pude ingresar, ya este, hice todo y ahí puse las contraseñas y todo en la compu y ya ya no me parecía nada ya. Incluso, verdad que fue eso fue en menos de 24 horas y le funcionó, ¿verdad? Uh -huh. eh, sí, sí, fue menos de 24 horas. Sí, exacto, por eso le pedí al compañero que pueda hacer el intento y revisar, ya que este, la plataforma es bien amigable, bien accesible, no tiene mayor complicación, pero sí asegúrese que la información que está se ingresando sea la que se le ha brindado. Y si cambió la contraseña, trate de recordar qué contraseña se puso. Porque o si no, a lo mejor alguna opción del video de contraseña se le da y, se, y por lo general le envían la contraseña temporal al correo. Eso le puede ayudar. Y hay que ir completando los ejercicios. ¿okay? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Gracias por el comentario, Gerson. ¿Alguna, ¿Alguna otra pregunta que tenga? Eh, quizás la pregunta de Gerson la contraseña que metes es la que aparece ahí, la que ellos dan en un video que envían, que es la 12345, parece. O es contraseña del correo, que eso no me queda claro, la verdad. Y no, en el, en el grupo, en el grupo de, creo que cuando, cuando uno se, le dicen que está inscrito en el curso, este, ahí le aparece, ahí le mandan a uno los datos para que uno ingrese. Ahí, ahí te tiran una contraseña, que es a la que se tiene que poner, no sé si estoy equivocado. Pero en mi caso eso fue lo que yo hice. Bueno, este, les mandan un correo con la información. En mi caso este, también me mandaron la información, me mandan la, la, el usuario, por lo general es el correo y la contraseña, a ver cómo lo dice Gerson, y ahí viene también la contraseña, en esa información que se le manda cuando ya se ha inscrito en el curso, no sé si la recibió, eh, no sé si alguien más quiere abonar, veo la mano levantada de Néstor. Este, sí, yo igual no pude entrar la primera vez, uh -huh. pero cuando se va a iniciar sesión, este, allí le, como, tipo como el Facebook, digamos, uh -huh. le aparece allí que si ha olvidado la contraseña que se meta ahí y ahí se la puede cambiar porque yo así hice y no anduve intentando mucho de un solo entre o sea la cambié y ya pude entrar muchas gracias gracias eh, clase por los sus comentarios y creo que eso es saludable hacerlo para que nos ayudemos y pues, estemos trabajando y en la plataforma record, recordarles de que la plataforma el propósito es que usted también vaya completando todo por sí, por sí mismo Tengan sus preguntas, practicamos en las sesiones porque es bien poco tiempo y sí requiere mucho de su, de su um, vamos a decir, de su compromiso para que no vaya acumulando y eso vaya tomándole provecho. Este, hoy veo que les mandaba un recordatorio, se lo voy a mostrar de aquí yo también. Eh, antes de mostrar los temas, aquí está, miren, tenemos que hasta el primero de octubre, sección 1 y 2. ¿okay? Así que eso ahí tienen que tenerlo bien claro para que no se vayan atrasando. Sección 1 y 2 cerraría prácticamente este día. La próxima semana comenzamos con sección 2 y esa va del 4 al 8 de octubre, ¿verdad? Bueno, dice sección 2 y 3, miren. Bien, son dos secciones y tenemos el examen medio. ¿Alguna pregunta que tengan? Veo dos manos levantadas. Eh, Marlo. Eh, no, yo. Yo con respecto a ayer no, no pude conectarme, entonces. Y tengo pendiente de, 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 de echarle un vistazo a la sección 3. No sé si, si hay problema por ese atraso. Pues, definitivamente se espera que se conecten, pero si no pudo hacerlo por alguna razón, ¿verdad? Que emergencias o algún otro compromiso, pues se entiende. Y las sesiones también son grabadas para que usted vaya a verlas. Ahí están en el canal que también se les compartió en la información del curso. Ahí están grabadas las sesiones, ¿ok? Ah, este, ok, okay uh -huh. Entonces, uh -huh. entonces yo, yo mañana me pongo al día porque sí tengo pendiente la, la de ayer que no 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 pude y no pude revisar tampoco la lo que era la, la clase eh, tiene apagado el micrófono muchas gracias muchas gracias por su comentario gracias por la, por la observación no. Ya ven, vaya el feeling del viernes. ¿va? Ok, bueno, este, perdón, les comentaba, gracias por sus comentarios, gracias por sus preguntas, eh, espero pues eh, tengan siempre esa disposición de aprender, es parte del proceso, es, yo sé que a veces la agenda es bien, bien cargada, ¿verdad? Este día vamos a estudiar, tenemos Today's Topics. Tenemos yes, no questions, que son preguntas cortas con respuestas cortas, sí o no. Pero también tenemos preguntas con WH words, por ejemplo, where. Eh, luego vamos a estudiar quizás what, uh, why. Y vamos a estudiar este tipo de preguntas que son abiertas, ¿verdad? Eh, siempre utilizando el verbo to be. Dos tipos de preguntas las vamos a estudiar en esta sesión y vamos a hacer un tema adicional que son preposiciones, que son preposiciones, ¿verdad? De lugar. Ok, vamos a iniciar entonces eh, con, la primer, con el primer tema. Uh, si ustedes pueden ver, el primer tema es uh, Yes, no questions. Cuando tenemos Yes, no questions, prácticamente vamos buscando una respuesta que sea sí o que sea no, ¿verdad? Es, es simple. Y el día de ayer revisábamos la estructura del this and this, ¿verdad? ¿Quién recuerda la diferencia entre this and this? This and these. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿quién recuerda? Sin miedo, levanten la mano o abran su micrófono y, y, y compártanos. Eh, creo que ahí lo que yo, te, yo les comenté de que el, el this es para el singular, pero con. Digamos que está cerca y el, y el, el des, el this es para el plural, pero que está lejos y varios objetos. Ok. O, uh -huh. Vaya, a ver, vamos a tomar su comentario. Gracias por, por, por su participación. This, this y el otro que es this, un poquito largo la pronunciación, los dos son para cosas que están cerca. Sí, las dos son, si hablamos de. De distancia, los dos son que están cerca. La parte que sí está correcto es que el uno es para singular, que es el des, y el otro es para plural, que es el des. La, la pronunciación es it's longer, es un poquito más, gran, más, más extensa. Entonces, ayer comentábamos que si entonces la primera es des, es un sonido corto, y si es singular, va a ser con es, es des. Pero si es this, a little bit long, un poquito más largo, entonces decimos are, porque eso es plural, ¿verdad? Entonces hablamos de la distancia, ambos son para cosas que están cerca. ¿okay? Y lo demás, como dijo Gerson, está correcto. This and this. Ok, eso, por ejemplo, ayer veíamos, estas son, estas o oh, este, this is my car, este es mi carro. Eh, si digo, si tiene varios, es these are my cars. ¿Sí? Ya sería, eh, yo me imagino que ahí está Gerson a la par de, su, de un montón de carros. Así, ¿verdad? Le está diciendo these are my cars. Todos estos son mis carros, pero los tiene cerquita, ¿verdad? Ya, pero si solo es uno, this is my car. ¿Ok? Así como lo estamos observando en la pantalla. Uno es plural, el otro es singular. Lo que vamos a hacer en esta sesión es que vamos a hacer preguntas. Y la pregunta, la, la, la único que pasa, y presente estemos atención a eso, es que hay una inversión. Miren, en vez de decir this is, comenzamos con el verbo to be, decimos es this. Prácticamente, vamos a hacer una inversión, una, una inversión en el verbo. Miren, en vez de decir this is my car, como una, una oración afirmativa, solo invierto y voy a decir is this my car es este mi carro are these my cars hacemos la inversión cuando hacemos una inversión prácticamente eso se convierte en una pregunta ¿Ok? y le vamos a agregar solo al final el question mark que es el símbolo de pregunta sencillo así va así va a funcionar aquí tenemos el ejemplo is this your car es este tu carro si es correcto o si es la respuesta positiva, va a decir: Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Si es negativo, no, it isn't. It isn't. No, it isn't. Prácticamente preguntas uh, cortas con respuestas cortas. Ok. Habiendo dicho esto, pensemos en esta misma estructura. Pero en vez de decir your car, pensemos en otra clase de, de complementos. Y me da un ejemplo. Me gustaría que los escriban al chat y también que me los lean. Veamos quién se anima. Siempre con este singular, singular, singulares. Sin miedo, sin miedo, o sea, nos podemos equivocar un montón de veces, ok? Aquí tenemos el primero ya. Vamos a leerlo. Muy bien, Gerson. Ahora ya lo veo que está correcto, solo le faltó el signo de pregunta. ¿Nos lo, nos lo podría leer, por favor? Lealo. Eh, y. ¿Es is, is this your book? No, it isn't. Podría ser una respuesta. ¿Es this your book? Yes, it no, is. it is. Oh, yes, it is. Una de las dos. Sí, lo es o no lo es. Muy bien. Tenemos una, una, una eh, pregunta y está correcta. Muy bien, ahora quiero ver más. Eh, eh, hace, creo que la clase anterior o la anterior a la de ayer, que eh, poníamos un montón de objetos. Is this your house? Muy bien, Marlon. Is this your computer? Muy bien. Okay. ¿Qué otras? ¿Qué otras? Este, ya tenemos varias aquí. Dos o tres más. Pero vemos ocho conectados. O sea, que tienen que haber por lo menos siete preguntas. Uh -huh. Sí, damos un minutito más. One more minutes. Uh -huh. This is your pen, muy bien. Thank you, Heidi. Te tenemos dos. Muy bien. Is this your shirt? Bien. Ok. Entonces, las respuestas cortas serían: Clase. Yes, it is. No, it isn't. Ok. Tal cual. No hay donde perderse. Este, si tenemos un objeto cercano, queremos confirmar. Eh, decimos: is this, is this your bike? Como dice Edwin. Is this your bike? Es tu bicicleta. Yes, it is. Oh, no, it isn't. No es mía. No para nada. Ok, muy bien. Entonces, vamos ahora a revisar la parte del si es plural. Lo único que va a cambiar es que no vamos a decir eh, ni vamos a decir this, sino vamos a decir es. Vamos a decir are. Porque ayer decíamos que are es plural y es son, como verbo to be, ¿verdad? Plural. Are these. Y luego pensamos en objetos en plural. Um, aquí tengo sunglasses. Podemos agregar cosas, podemos pensar en cosas que son plurales, más de una. Y como son plurales, vamos a responder yes, they are o no, they aren't. Aren't. Okay? Porque ayer eh, también comentábamos o oh, a las clases anteriores de los sujetos, ¿verdad? They es para ellos, plural. ¿Ok? En el caso de it, porque es singular. Es la manera en que estamos respondiendo. Vaya, pensemos en, en ejemplos. A ver, vamos a dejar de compartir. Estamos a uh, siete personas. Pueden... Leanos ese, Edwin, ese ejemplo que acaba de mandar, por favor. pencils? okay. Ahí estamos preguntando, ¿son estos lápices? Me imagino, me imagino, me imagino, me imagino, me imagino que es como decir, eh, hay unos lapiceros que se, algunos lápices que se parecen a los lapiceros, ¿se han fijado? Entonces, como si no, esa pregunta es como que ¿Are dispenso? ¿Son estos lápices? ¿Son estos lápices? Are these pencils? Uh -huh. Por el, cómo lo acaba de el, cómo lo acaba de, este, de escribir el. Are these pencils? Are these. Uh, si no conoce algo, are these. si dice el, el objeto, verdad? Muy bien. Eh, pensemos en otros. O oh, si sí. are these your shoes. Eso está bien. Are these your shoes? ¿Son estos tus zapatos? Are these your shoes? Okay. ¿Cómo respondemos? Yes. They are o oh, no, they aren't. Tal cual. ¿Ok? Muy bien. Sigan mandándome sus ejemplos. Art is your gloves. Exacto. Plurales. Excelente. Esa es la idea, que ustedes manden sus, sus ejemplos en plural. ¿Ok? Les leo, les doy un minuto más para que me compartan sus otros ejemplos. close ya no veo ningún otro ejemplo todos asegúrense de mandarlos para para vaya eh, les quiero comentar justamente esta, esta parte que están viendo en pantalla eh, ya tiene que ser completado que es el 2.4 un Knowledge check que es un para re, revisar que tanto van asimilando el tema. 2.4, ahí vamos ahorita, espero todos este, ya hayan completado la sesión número uno a excepción del compañero que es que no tiene acceso, pero todo los demás, miren, hay un montón de trabajito que quiera ir haciendo, y les pido que no solo lo hagan por salir del compromiso, sino más bien asimilar lo que, lo que van haciendo, sacar sus propias anotaciones es esencial, ¿ok? Entonces, eh, ese es el knowledge check, ya tendría que estar hecho a esta altura, y... Quiero ver el ejemplo que acaban de mandar. Are these your socks? Si sí, él solo nos falta, Heidi, el signo de, de pregunta. Y Néstor, are you brother? ¿Eres hermano? Are you brother? Are you brother? ¿Eres hermano? Ahí, si eso es lo que quiere decir, está bien. Ahora, si quiere decir, ¿eres tú mi hermano? ¿O eres tú su hermano? Ahí habría que verificar cuál es el posesivo que vamos a utilizar. Ok. Como pueden ver, ya en la plataforma les aparece este objetivo. By the end of this class, you will learn how to form yes, no, and where questions with be. Ese es el, el objetivo, ¿verdad? Eh, antes de yo demostrarles este video, porque sé que ustedes, algunos quizás ya lo vieron, eh, vamos a ver el otro tipo de preguntas. Ok, luego lo vamos a, vamos a discutir. El otro tipo de pregunta es aquel que lleva WH words. ¿Qué son las WH-Words? Son simplemente las palabras que se utilizan para formular preguntas abiertas y que buscan eh, obtener información. Por ejemplo, eh, tenemos aquí en pantalla Who. Ustedes sabe, saben qué significa Who, sino hay que anotarlo por ahí, Who. ¿Por qué se llaman WH-Words? Porque todas comienzan con WH, que es W-H, W-H. Hay más, son como las más comunes. Who... Where, when, why, and what. Son las nuestras eh, cinco. Hay otra, falta una que es which, pero vamos a quedarnos con estas cinco. Miren, who, where, when, why, what. Who, ¿qué significa? ¿Quién sabe qué significa who? ¿Quién? ¿Quién? Muy bien. ¿Quién? Muy bien, where, where. Sí. ¿Dónde? Muy bien, when. Cuando. Cuando, excelente. Why. ¿Por qué? ¿Por qué? qué? No. ¿Por qué? Muy bien, ¿por qué? De pregunta, ¿por qué? Uh -huh. Bla, bla, bla. En what. What es, puede ser cuál mm. o puede ser qué también. Ok, teniendo esta idea, lo único que vamos a hacer en esta ocasión es poner ese WH word al principio. Miren el ejemplo. Where. Y luego, sí, bueno, Luego vamos a quitar el, bueno, después del W-Word vamos a poner el verbo to be. Es porque es singular. ¿Ok? Where is? Y justamente después de where is o el otro que tenemos que why are, vamos a poner el complemento de lo que queremos decir, ¿verdad? Where is your phone? ¿Dónde está tu teléfono? Where is your phone? Miren el siguiente. El, el otro ejemplo que les traigo es: Why are you happy? Why are you happy? ¿Por qué usamos are? Se recuerdan que veíamos la vez pasada que el you va con el are. Entonces, why are you happy? No puedo decir: Why is you happy? Why am, am you happy? No, why are you happy? Acuérdense de la conjugación de los, de los sujetos, you va con are. Entonces, en este escenario voy a decir, why are you happy? ¿Por qué estás feliz. Uh, because I am, I am your friend, porque yo soy tu amigo. I am your friend. Okay. Y el caso de la, de la, de la pregunta número uno, le voy a decir esta, Y es la singular. Where is your phone? It is, miren, siempre it is, porque solamente es uno. In my backpack está en mi mochila. La otra es ella respondiendo ¿Por qué estás feliz? Why are you happy? Because para los que no eh, conocían because significa porque. Pero el porque de respuesta eh, ¿Por qué estás feliz? Por esto. Porque porque bla ¿Qué que es because? ok? Entonces, lo único que hemos hecho, si se fijan, es iniciar con una de estas WHW, que es who, where, when, why and what. Y luego en la estructura siempre sigue. vamos con verbo to be, luego complemento. Bueno, habiendo explicado esto, voy a dejar el espacio para que ustedes pregunten y manden sus ejemplos, ¿ok? Eh, pueden escribir en el chat, pueden escribir en su cuaderno y luego leerlos. Les voy a dar dos minutos para leer qué preguntas tienen y cuáles son sus aportaciones. Vamos. Si gustas comenzamos enviando este, los ejemplos con cualquiera de estos. Tenemos el primero excelente. Where is your ball? Muy bien. Where is your ball? Imagínense que andan jugando fútbol y de repente, Where is your ball? Where is it? Ajá. Uh -huh. Where is your bike? Muy bien, eso dónde está tu bicicleta. Entonces ahí vamos a dar información. Uh, where is your ball? Uh, my ball is Here or is there, aquí o allá. Where is your bike? My bike is in the parking lot, en el parqueo. Muy bien, Marlon, esa, esa está muy bien. Who is she? ¿Quién es ella? Who is she? ¿Por qué usamos es? Porque she va con es. Who is she? ¿Quién es ella? Oh, ¿cómo diríamos, Marlon, ella es mi amiga? O ella es mi hermana. ¿Decimos? She is my... My friend. She is my friend. Muy bien. She's my friend. She's my sister. Ok, muy bien. Utilicemos el R también. Ok. Los que no han mandado con is, es, que es singular, mándenme uno con is y uno con are. Where is your car? ¿Dónde está tu carro? Muy bien. Where, ¿dónde is your car? Where are you birthday? Ah, vamos a cambiar where y digamos uh, when. When, Gerson. When, y vamos a poner, en vez de decir are, vamos a decir is. Lo sé, ¿por qué? When is your birthday? Porque si dice when are you birthday, eh, lo que queremos decir es cuando es tu cumpleaños, es tu de posesivo. Entonces, digamos, when is your birthday? ¿Por qué es? Porque es your birthday y your birthday es un evento, es it. When is your birthday? Y decimos después, el mes y la fecha. ¿verdad? On October, bla, bla, bla. First. Ahora, by the way, happy children's day. Por cierto, feliz día del niño. Todos tenemos un si por tío ahí de repente no dominan las emociones y ja, y nos comportamos como como kids, como little kids, ¿verdad? Este me imagino que en la empresa le celebraron el día del niño o si no hay una casa o si no ustedes se lo van a celebrar después. Bueno, este ahí está ya corregido, Anderson. When is your birthday? Exactamente. It's on. Ahí se va a darle una respuesta, puede ser. It's así, mire, it's, it's on, it's on, y luego dice el mes. Le hago un ejemplo, October, digamos, first. Like, Ponlo por, por, para un ejemplo, que vea la estructura. It's on, dice el mes, y luego la, fe, el, la fecha, ¿verdad? It's on October 1st, que sería hoy, ¿ok? Muy bien. Where are you? Muy bien, Mato. Esa es una muy usando are. ¿Dónde estás? Uh, where are you? Where are you? En la casa, pero aquí te estoy viendo enfrente en el barle. Where are you? Where are you? Where are you? ¿Dónde estás? Where are you? I am. Y dice dónde. Esa es una de las pocas que si pregunto Where are you, responde I am, porque yo le pregunto a Edwin, Hey Edwin, Where are you? ¿Dónde estás? Y él viene y me dice ah, I am at or I am in, dependiendo bueno, del lugar donde se encuentre. Muy bien. Eh, son los tipos de preguntas que estamos estudiando. Tenemos las preguntas entonces cerradas y las preguntas que buscan información con las que vamos a hacer uso de esos WH words. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario antes de, 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 de continuar? Preguntas. Estamos hablando en chino a saber qué están hablando, más o menos. este, Quiero escucharles porque la verdad ese es el propósito. Sí, este espacio y somos bien poquitos, así que tengan la confianza de preguntar. Y de mi parte, todo está más que perfecto. Ah, claro. Entendible. Ajá. Entendible Vaya. todo. Vaya. Los demás compañeros, ¿qué opinan? ¿Tienen alguna? Yo, yo. Ah. Yo iba a escribir where, where are my phone? Es correcto. Ah. Fíjense que si es Where are my phone, este, ¿cuántos teléfonos son? Uno, uno. Uno. Entonces, si es uno, ¿qué habría que cambiarle ahí, Marlo? Ahí sí, por eso ya no lo escribí porque quedé con duda ahí, no no, no logré comprender bien cómo bien. tendría que ser. Muy bien, le vamos a ayudar. Eh, dijimos que are es para plural y dijimos que is es para singular. Entonces, ¿cómo lo diríamos? Where, where is... is my phone. Exactamente. Where is my phone? ¿Dónde está mi teléfono? Where is my phone? Okay. where is my phone. Okay. Um, excelente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ricardo, Heidi, Néstor, Edwin. ¿Comentarios? Eh, por mi parte todo claro Bueno Ricardo Como la horchata de Ricardo No hombre de un lado, ¿no? Pero la de la horchata De, de, de Mr. Donald. Ok, bueno, si hay alguna pregunta, no dude en interrumpir la clase porque de eso se trata para que vayamos aclarando las dudas. Voy a ponerle un ratito este, el video para pedirles que lo vean. No, yo no lo voy a reproducir todo porque usted lo tiene ahí, ¿verdad? Y si se fijan, están es amigables en la plataforma que la persona que les explica a la par va saliendo en español lo que va diciendo. Ese, ese es el video que tienen que ver, Mire. Be, plus some kind of how this topic is used oh no vaya quiero hacer dos cosas antes, oh, del, antes del video este, en primer lugar vamos a leer esa conversación en segundo lugar quiero bueno vamos a ver primero la pregunta que está ahí en, en el chat Edwin ha escrito why are you go me gusta la, la pregunta porque eh, se está, ya está pensando en acciones, como creo que Edwin quiere decir, uh, ¿por qué vas? O algo así, ¿verdad? Este, o porque me gustaría saber qué quiere decir Edwin con Why Are You Go. En un principio la verdad era poner, ¿por qué te vas? <laughs> ¿Por qué me dejas? Cobarde. <laughs> bueno. Why... Fíjese que por, por la, la, la pregunta como tal, ¿por qué te vas? Es, eh, la estructura es diferente. Le voy a explicar de la siguiente manera. Voy a, vaya. Cuando, cuando decimos ¿por qué te vas? Si se fija, usted mismo lo acaba de decir. Vas es un verbo, es una acción. Entonces, al momento no hemos estudiado cómo, cómo unir una acción. Todavía no hemos visto eso. ¿Cómo. cómo Preguntar utilizando verbo, comer, uh, caminar, ir. Entonces, porque ese tema requiere de una construcción, es un auxiliar. Ese es, el, ese es el do. El do. Por ejemplo, why do you go? ¿Por qué? ¿Por qué te vas? Why do you leave? ¿Por qué te vas? Entonces, ese es, eso usamos el do. Ahora, usted, usted el, el, verbo, el verbo to be lo utilizó muy bien. Porque why are. Lo único que después de why vamos are, vamos a pensar en un complemento que haga que encaje a este, al uso del verbo to be. Uh, ¿Dónde estás? Uh, si es why, are sería por qué estás o por qué eres. Eso significa en español porque eres tu ira y por eso que no hace no hace match no, no encaja el complemento de you go okay porque para que diga lo que usted quiere dar a conocer, necesariamente habría que cambiar el, el, el verbo to be, habría que quitarlo, porque el verbo to be significa estás, ser, o acuérdese que eso significa, ¿verdad? Entonces, por eso que no hace match. Entonces, para, para no darle vuelta tanto a esto, eh, lo que le voy a pedir es que después del verbo to be piense en un complemento que requiera ser o estar, ¿verdad? Al momento no acciones como ir o, o te vas. ¿okay? Después vamos a estudiar el do, a ver que va a ser bien fácil también, porque en inglés bien ordenado lleva esa secuencia, esa, esa estructura. ¿okay? Fíjense que tenemos bien poco tiempo, tenemos quizás como ya nos pasamos de la mitad y aún tenemos que ver el otro tema de las preposiciones. Vaya, miren, Gerson acaba de mandar uno y ese es un tiempo que lo vamos a estudiar también, porque es: ¿What, what are you thinking? Ese, es un, ese se conoce como presente continuo. ¿Qué estás ahí? Sí, ¿qué estás pensando? ¿Verdad? Ahí sí lo vamos, ese lo vamos a estudiar. Sin embargo, ustedes ya van, ya van, que siento que ya van, quieren ir allá a este, no sé, básico uno, dos, tres, y irnos a intermedio de un solo. La verdad es que me gusta ese reto. Que ustedes vayan pensando, ahora, ¿cómo digo esto? ¿Cómo digo lo otro? Está bien. Entonces, eh, eso está bien que lo hagan pero también no olvidemos la estructura que estamos estudiando para que no nos vayamos a confundir, ¿ok? Sí, porque ya el que mandó Gerso, eso, eso está bien. La estructura, estructuralmente o la gramaticalmente hablando está bien. ¿Verdad? Pero eso se llama presente y continuo. ¿Qué estás pensando? Una acción que está en progreso. Luego la vamos vamos a tener tiempo para discutir el tema. Bueno, volvamos al nuestro ahorita que es cero estar con preguntas cortas. Las preguntas cortas y y aquí tenemos una conversación, ¿ok? Eh, si gustan, la, no sé si ya la escucharon, la voy a poner una vez. Luego voy a pedir que me ayuden a leerlo dos este, ustedes, ¿ok? Así que, buxos, escuchemos, por favor. Aquí vamos. ...where questions would be. We'll start by listening to a quick audio program which illustrates how this topic is used. Oh, no. Where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? Hmm. No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Let's try to make sense of the chart. Ok. Eh, me gustaría saber que me manden al chat del 1 al 10 que tanto entienden esta conversación. Mándeme solamente el número. 10 es el máximo. 8, 7, pues estamos bastante bien, la verdad. Qué, qué bueno, qué alegría. Marlon 7, Gerson 7, Heidi 8. Ricardo dice que 6. Ok, aún así el 6 me parece bastante aceptable, Ricardo. Este, porque comenzamos en esa este, en experiencia y vaya, vamos a hacer lo siguiente: si gustan, la vamos a traducir. ¿sí? O, o vamos a traducir aquellas palabras que no se comprendan y las vamos a pronunciar. Ok, eh, en primer lugar, ¿quién le gustaría tratar de leer lo que está pasando aquí? Kate, aquí tenemos Kate y tenemos yo y tenemos un waiter que es un mesero. Eh, ya vieron la foto, aparentemente Kate está preocupada porque las llaves no las encuentra del vehículo, ¿verdad? Entonces, tres de ustedes que se animen a leer lo que, lo que está pasando en el diálogo, levanten la mano. Vaya, tenemos Heidi. Heidi va a ser entonces Kate. ¿Quién más quiere acompañar a Gerson? Va a ser yo. Necesitamos el mesero. Waiter. ¿Uno más? Uno más. Solo uno. Hay siete conectados. No tenga miedo a leer, aunque. Gracias Marlon. Aunque no salga como nos gustaría o como a usted le gustaría usted, participe, eso es eso es esencial. Entonces quedamos Heidi, Kate, uh, Harrison, Joe y Marlon el mesero. Waiter. Waiter, waiter. Waiter, exacto. Vamos. Go. Micrófono Heidi. Perdon. Oh no, where are my car keys? Yeah. Key. Relax, are they in your purse? No, they are not. They're gone. I beat there, there on the ta table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See sí. see sí. my problem. Uh, and I this your wallet. Mm, no, it's not. Where is your wallet? Joy? In my pocket. by a minute? That is my wallet. Ok, muy bien. Saben que se merece un aplauso. Muy bien. Me gusta cómo porque se comprende lo que están diciendo. Ese es el punto. Le voy a poner una vez más y ustedes se van a dar cuenta que muy parecido a lo que a lo que ustedes hicieron. Y aquí va. Oh no, ¿dónde están mis llaves? Relax, Kate. ¿Están en tu bolso? No, no están. Están perdidas. Apuesto a que están en la mesa en restaurante. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See, no problem. And is this your wallet? Hmm, no, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Let's try to make sense of the chart that you see. Okay, exactly. Exactamente. Exactamente. Solo. Pensar un poquito más en cómo vamos a hacer la entonación como Wait a minute. espera un minuto, wait a minute. Oh, This is my wallet Ese tipo de entonación Poco a poco vamos ganando esa confianza Para que le demos un poquito más de naturalidad a, a lo que estamos pronunciando Ok, entonces les invito a que sigan viendo este video este que lo repasen hagan monólogos ahí entre yo soy qué yo soy el mesero y yo y empezan a practicarlo y pues eso aquí lo que se explica es el teacher aquí en ese video es lo que también traté de, de explicar verdad cómo se está eh, la formulación de las preguntas eh, cerradas cortas y las que utilizan una un wh word como en este caso where is o where are okay eh, aquí justamente en este ejercicio también aparecen unos. Permítanme, un segundito. No sé, lo a poner. Okay. Aparecen al final. permítame ver. Este, permítame. No, bueno. Aquí le, aquí le está las fórmulas, ¿verdad? Él dice que hay WH word, verb, verb to be, el subject y el complement. Así que hay que pues, darle, prestarle atención. Esa es la misma manera que estamos, estamos practicando hace un ratito. Primero va a ir el WH word, ¿verdad? Independientemente si es when, what, who. Solo hay que saber que when es cuando, who es quién, where es dónde, what puede ser cuál o qué. Y así sucesivamente. Ustedes ya me dieron algunos ejemplos, ¿ok? Um, me gustaría revisar el otro contenido. El otro contenido es el siguiente. Pregúntenme si tienen alguna duda, alguna pregunta de este diálogo o cómo va a ser la formulación de las preguntas. Pueden levantar su mano antes de ver este ese tema de las preposiciones. Where is, where are When is, when are, why are, ese tipo, de, esa, esa es la fórmula. Y luego el complemento, ¿verdad? El, el tema que viene es similar. Lo único que va a pasar es que vamos a utilizar las preposiciones. Preposición es simplemente nos da la pauta o nos dice, eh, en este caso como son del lugar, la ubicación de okay, The location. In... En el video también se muestra, siempre va a ser utilizado cuando el objeto o, o ese algo esté dentro de algo. In. In front of es cuando está enfrente. La siguiente palabra eh, se pronuncia de dos maneras. Usted puede decir behind, pero también puede decir behind. Es más común escuchar behind. Aunque un británico podría decir behind, así que pueden utilizar las dos y se va a comprender. Behind es detrás, atrás de. Ese es behind o behind. On cuando está sobre, sobre, no está dentro. Next to que está a la par y under que está debajo de. Hay que aprenderse estas preposiciones que son las más comunes y las más utilizadas. Una vez más. Si gusta, repita ahí después de mí. Solo nada más que ese sin, sin poner el micrófono, ¿verdad? Para que sin, solo ahí se pueda ir repitiendo. In, in front of, behind, behind, on, next to, under. 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 Next to, on, behind, in front of, in. Es okay. una de estas preposiciones de esta sesión. Okay. Eh, por lo general, como estamos buscando un location, una ubicación, la pregunta que nos va a acompañar es where. Porque ya dijimos que where significa dónde. Where are they are? Y decimos la ubicación... Where is para singular? It is y decimos dónde está. Ok, antes de ver los ejemplos, ¿quién le gustaría hacer alguna pregunta? Eh, siempre la vamos a hacer con where y también denos la respuesta. Como la idea es de decir, ¿dónde está tal cosa? Está en, en tal lugar. Esa es la idea. O ¿dónde están tales cosas? Están en tal lugar. A ver quién se anima. A crear una pregunta y usar una preposición. Le voy a dar dos minutos. Era escrita, ¿verdad? ¿O? Sí, o la puede, la puede decir también si gusta. Sí, una ¿Where is the newspaper? ¿Where is the newspaper? Muy bien, ¿dónde está el periódico? La respuesta. It's, it is uh, under the table. Ok, debajo de la mesa. Muy bien, excelente. ¿Alguien más se anima? Gracias, thank you so much, Heidi. Marlon, adelante Marlon. Where are my keys? Where are my keys? The, okay. Ajá. the keys are my wallet. The keys are, y luego la proposición, ¿cuál va a utilizar? The keys are. Ahí sí, ya me confundí. Vaya, es, tiene la idea, la verdad que si usted dice, where are my keys, ¿dónde están mis llaves? Entonces, my keys o the keys are, y luego justamente después del verbo to be are, vamos a poner la, la preposición. Por ejemplo, my keys are in my wallet, están dentro de in. Mira, ahí está la imagen que les estoy presentando. O sea que justamente después del verbo to be is o am um, or are, vamos a poner la preposición que indica la ubicación. Si están dentro de la, dentro de la billetera, sería the keys are in my wallet dentro de mm -hmm. ajá justamente ya okay, ya yo... okay, yeah, yeah. bueno muy bien sí, fíjense sí. muy bien chicos vean en este momento la imagen que les estoy mostrando eso usted lo puede seguir viendo pero es la mejor ilustración que se les puede dar in miren where are the keys in vean dónde están las keys they are in the box dentro in front of miren enfrente de behind or behind detrás de la caja aparecen. miren on están sobre Next to a la par están de la cajita y under meeting están debajo. Ok, esa es la mejor ilustración. Eh, me gustaría ponerlos una, una vez. Permítanme. I would like for you to share your work in our. order to describe the location of different objects. You'll learn the prepositions in, in front of, behind, on, next to, and under. Let's start by looking at the images on the screen. The images illustrate the preposition and its meaning. Let's start with the preposition in. We will start with the example. The question is Where are the keys? The keys are in the box. The next one. Where are the keys? The keys are in front of the box. Where are the keys? We can see the keys are behind the box. The keys are behind the box. Where are the keys? The keys are On the así, así sucesivamente, ¿Verdad? Es decir, justamente a la par del verbo to be, are, porque son plurales, las llaves son más de una, están poniendo la preposición in front of, behind, es lo que la observación que hacíamos hace un, hace un par de segundos ponemos la ubicación. Where this? Veo un ejemplo más en el chat que es Where are your shoes? Solo falta, solo sería Gerson, Where are your? ¿Dónde están tus zapatos? Tus, porque you es tú nada más, verdad, pero your es, la, es el, posesivo. así que digamos Where are your shoes? Uh, sería My shoes are under, no sé, the table, under the bed, no sé dónde los pueden ubicar, ¿ok? Entonces, um, con esta Breve explicación. Eh, me gustaría poner los últimos eh, ejemplos que aparecen aquí porque solo nos quedan cinco minutos. Miren, este, cómo completaríamos este ejercicio. Creo que lo logran ver. Gracias, Edwin. De are under the table. Sí, está bien. ¿Cómo complementaríamos la número dos? ¿Quién me ayuda? tenemos un DVD y tenemos creo que es un TV eso cómo nos queda Va, adelante gracias Gerson. adelante sería la dopa la número dos sí sería la de, de DVD player is the next to the tele, television. a ver cómo hay? Ajá, sí, está bien entonces preguntamos where is the DVD player entonces la respuesta es the DVD player is Next to that TV, or the TV or the television, como usted lo dijo, sí. Muy bien. Pues, entonces la respuesta es: The DVD player is next to the TV. Ok, me parece. Le vamos a mandar: The uh, DVD player is next to the TV. Ahí está. Miren, así va a quedar. Porque la preposición es next to, porque está a la par de, y decimos is porque solamente es uno. A ver quién se anima con el número tres, number three, las imágenes. ¿Qué es la? tenemos un map, un mapa, y luego aparentemente quizás es un newspaper que tenemos un periódico. No sé cómo les, qué les parece a usted. ¿Quién se anima? A ver la pregunta y la respuesta. ¿Qué preposición utilizaríamos ahí? What preposición? Under. Yo también estoy de acuerdo con eso. Marlon, I second this. Uh -huh. Under. Está debajo, ¿verdad? ¿Cómo diríamos si el mapa está debajo del, del periódico? Sería de... The map is under the newspaper. Exacto, the map is under the newspaper. Newspaper, New newspaper. Eh, me gustaría que nos mandara la, la la oración al chat también. Muy bien, gracias. Tenemos dos minutos y en realidad nos faltan ahí los otros ejercicios que completar. Solo a manera de general, porque se nos termina el tiempo. Eh, veamos la ob... primera primer punto es que Imágenes tenemos. En la número 4 tenemos una chair, tenemos un desk. En el número 5 tenemos un, uh, un wallet, que es la billetera, y tenemos también un, un bag, un bolso. En el número 6 tenemos un address book y tenemos un phone. Después de identificar los objetos, identifiquemos si es plural o es singular. Si es singular, ahí tenemos is. Luego pensemos en qué preposición mejor ilustra la imagen. La utilizamos y va a ser todo. The chair is behind the desk. Está detrás. Behind the desk. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, les pido que presten atención a las preposiciones. Gracias, Gerson. Ya vi el, el, la, la oración. Está correcto. Y luego, pues, a clase, se pongan ahí las pilas con el, el knowledge check que aparece el 2.10. Hay que completarlo también. Y con él estaríamos terminando la sesión, la sesión este, número, la section number two, ¿verdad? Y aparece en el Knowledge Check. El, en la misión es terminar el 2.12, donde, donde hay este, preguntas como las que estamos realizando, ¿ok? Eh, con las preposiciones. Miren, hay que ver o escuchar el audio y luego hay que completarlo. ¿okay? Eso sería todo. Eh, no sé si tienen alguna duda. Tenemos todavía un par de segundos vaya entonces les invito a que se den el, la misión y de completar los ejercicios asimismo de escuchar si es necesario las veces que sea necesaria cada uno de los audios que se les presentan y vean los videos uh, entonces voy a decir see you on Monday les veo el lunes uh, y también have a great a mandarlo a Have a Great Weekend. Pasen un, un excelente o un bonito fin de semana. Y decíamos Take care, que significa cuídense. Ahí los mandé las tres cosas al chat. See you on Monday. Los veo el lunes. Have a great weekend. Tengan un buen fin de semana. And take care. Cuídense. Ok. Cuídense mucho. Bye bye. Bye.